se inauguró hace 70 años la Arena Coliseo. Que trae un gran cartel el próximo domingo con grandes luchadores independientes y del Consejo. Vamos a ver qué ha sucedido en esta gran rivalidad. La semana anterior vimos cómo firmaron el contrato Último Guerrero y Atlantis. No hay fecha aún, pero el mano a mano ya se llevó a cabo y Atlantis tomaba ventaja a pesar de haber sido sorprendido en la pasarela, conseguía el triunfo en el primer episodio. Ya con la máscara rota, estos dos hombres que ya han firmado el contrato de máscara contra máscara, al parecer sí se realizará en el 80 aniversario. El impacto que recibía sobre la barrera de protección y tenía que pagar el Último Guerrero después de lo que había realizado, pero también lo sorprendía y con el propio castigo con Atlántida lo vencía el Último Guerrero. La lucha estaba empatada, las máscaras estaban rotas. No había momento para respirar entre estos dos hombres que se conocen muy bien. Aquí lo sorprende Atlantis, lo empuja, se va hasta el fondo del abismo y conecta un impresionante tope para mandarlo al suelo. Comenzaba a definirse el destino de esta lucha estelar en la Arena México. Se iban hacia abajo después, esa plancha con todo por parte de Atlantis sobre las esquinas. Parece que no hay ningún luchador que pueda vencer al Último Guerrero. En dos ocasiones caía Atlantis en este error, pero lograba levantarse antes de la cuenta del Tirantes. Trataba de repetir la Atlántida, lo sorprendía el Último Guerrero cuando quería faularlo. Detenía, pero no podía parar. El Guerrero le quitaba la máscara, el vencedor fue Atlantis por descalificación, pero parece que esto poco le importó al Último Guerrero. Te lo dije la semana pasada, para esto quería el mano a mano, para humillarte delante de todos estos mugrosos, porque ya estás aprendiendo a enfrentarte a un luchador de otro nivel. Esta máscara que tengo en mis manos, esta no la quiero. Quiero la que uses en la lucha de máscara contra máscara que ya firmamos.